La página digital del periódico oficial de Quintana Roo no está actualizada y no se sabe aún qué se ha aprobado en el Congreso local referente a las leyes de alcoholes. El presidente del Observatorio Legislativo en Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, consideró que esto debe atenderse a la suma brevedad, pues se requiere que exista transparencia en lo que se genera y aprueba en la legislatura actual. De hecho, detalló que en cuanto a la ley de alcoholes, que existía posibilidad de modificar el tema de metrajes para colocar sitios de venta de bebidas alcohólicas, al parecer quedó sin cambio alguno y seguirá siendo de 500 metros entre cada establecimiento. Habíamos advertido que el Ejecutivo había enviado al Congreso una modificación de la ley de venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado para modificar la fracción cuarta del artículo 26 de la ley, en donde se permitía el que se redujera la distancia entre establecimientos del mismo giro de 500 a 200 metros, con el objetivo de que no se afectara la libre competencia, algo que nosotros señalamos que era un error, ya que si un problema grave, uno de los problemas graves que tenemos en el Estado es el alto consumo de alcohol y las consecuencias de este en cuanto a temas de que prácticamente todas las detenciones de la policía en el Estado son a personas que están alcoholizadas o que generan conflictos de violencia intrafamiliar. Finalmente, esta petición, y considero que quizás de algunas otras organizaciones, hicieron efecto en la decimosexta legislatura y no se modificó bajo este objetivo de modificar las distancias. Eduardo Galaviz Ibarra señaló que ante el pronunciamiento que hubo del Observatorio Legislativo y otras agrupaciones que criticaron la posible reducción de metros hasta en 200 metros a propuesta del Ejecutivo, se decidió que esto no pasara, pero no se puede tener certeza total porque la página del periódico oficial no se actualiza desde hace ya más de 2 semanas. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.